Y bueno, quiere contestarle a Carlos Sansoni lo que estaba mencionando. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hacía mucho que no me venías a Sí, hacía visitar. mucho, sí. Hacía mucho que vos tampoco me llamabas. Vos me podés invitar y yo vengo las veces que vos quieras, por el tema que sea, por temas animales, en este caso por el tema. Yo te había invitado por el tema animal y vos me dijiste esperar un tiempito que acomodemos la cosa. Sí, la cosa realmente no se No la acomodó. acomodaste. No, no se acomodó. En realidad había mucha gente trabajando en esto, pero no se Además, vos acomodó sabés muchas que en diferencias. esta radio tenés la posibilidad de hablar siempre y de Sí, lo que por vos supuesto. quieras. Sí, por supuesto, sí. Siempre me has dado la posibilidad, así que te lo agradezco mucho. Hiciste muchas cosas por los animales, entonces eso. Sos buena persona, Juan. Eso me lo decís vos, no me odian. No, No pero tengo sos. de término medio. No, sos buena persona, sos buena persona. No, estaba escuchando recién al señor Sansoni cuando hablaba de que hacer una consulta popular por el tema de la cooperativa es una reverenda estupidez. En Rufino se cometen muchas estupideces. Por ejemplo, el semáforo que pusieron en la calle de General López, o la rotonda que querían hacer. Y yo no salía, señor Sansoni, a criticarlo. Yo no estaba de acuerdo en eso, pero no salía a criticarlo al señor Sansoni y decir que lo que él estaba pidiendo era una reverenda estupidez. Pero más allá de eso, Juan Carlos, yo quería explicarle a la gente, quería. Para que la gente entienda, porque también te escuché a vos, que habría que haberlo pensado un poquito más y lo de la No, consulta no, yo no popular. dije que había que pensado más. Yo, no, yo lo que considero, estoy de acuerdo en que tenemos una tarifa cara de luz, porque yo soy uno de los que debo haber tenido mayor porcentaje de cortes por falta de pago. No tengo problema en Sí, decirlo. por supuesto, como lo he tenido yo. Pero creo que no podemos perder una institución. Lo que sí, hay que salir a pelear que tengamos una tarifa Justa. como el resto de la provincia. Justa. Exacto. Pero bueno, yo he escuchado a concejales, a gente de la cooperativa eléctrica, estamos hablando por supuesto desde el Sí, del presidente, Consejo de Administración. que han pasado un montón, lo he escuchado ya solo, lo he escuchado a Sí, todos. sí, sí. Pero nadie. Vos escuchaste el círculo vicioso. Nadie sale a ir a la provincia a decirle, señor gobernador Rufino, no, fuimos por el tema ahora de la municipalidad a buscar plata. Pero ir a decirle, Sí, Rufino, hay están muchas cosas que haciendo tenemos que ineficiencia. analizar, Juan Carlos. Muchísimas cosas. Yo no estoy en desacuerdo con el señor Sansoni de lo que está haciendo él o lo que él dice porque él cuida su quintita. Él es empleado de la cooperativa. Porque si mañana va a salir alguien a hacer una consulta, si los remises tienen que desaparecer en Rufino, voy a salir al aire yo y voy a defender a los remises. Porque es mi fuente de trabajo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo de ese lado no estoy en desacuerdo con él. Lo que estoy en desacuerdo de que cuando él dice queremos destruir una institución. Tenemos que defender las instituciones. Ahora, ¿qué defensa hace la institución para con nosotros? Porque hay muchas cosas que están pasando dentro de esa institución que yo para mí dejo de ser una institución para ser una empresa privada. Porque eso es una empresa privada manejada por un círculo vicioso. Es muy simple, vos me lo acabas de decir, a vos te han cortado la luz un montón de veces por falta de pago. Y no debe ser porque, no te, porque la plata la tenías y no querías pagar. Por el exceso de la tarifa de. Y te voy a No, dar. no, soy el culpable, No, yo. por supuesto, pero te voy a dar un ejemplo. Yo viajo mucho, el otro día estuve en castellano. En castellano, porque acá también hay otra falacia que se dice, donde de que cuando se corta la luz, que la EPE, que te tienen 10 días, qué sé yo. A ver, Juan Carlos, yo te voy a dar un promedio y te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sabés cuánto es el porcentaje de la provincia de Santa Fe donde la EPE le da en forma directa la energía a los usuarios? ¿Tenés idea? O sea, yo lo que te digo en Rosario, que tengo mis hijos, hay veces que están 2 horas, hay veces 4 horas, ya empezaron ya con todos estos Acá cortes de también lo luz, tenemos, pero esos cortes. no, pero no, Acá no va, tenemos no los va, bajones de luz, no va a tenemos los cortes de luz porque comparar, un gato se metió en un pero transformador. no va, no vas a comparar, que te avisan por lo menos el domingo, No, 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 no estoy hablando de ya los lo cortes de energía de los tenés días con el domingos que gobernador, son cortes pero son cortes muy programados. Pero pocos, cortes, no, son bastante no porque vos tenemos hacerle tanto, consulta a la señor. gente y preguntarle cuántos cortes de energía hay o bajones de luz
y que a vos te debe perjudicar por el tema de los aparatos que tenés. Ah, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero al margen de eso, ¿vos sabés cuánto es el porcentaje de que la EPE le da en forma directa la energía a la provincia de Santa Fe? ¿Cuánto? El 80% de la energía de la provincia de Santa Fe la provee la EPE en forma directa. El otro 20% son cooperativas. Entonces yo le voy a contestar al señor Sansoni por el tema de los servicios sociales, el caballito de batalla que tiene como para asustar a la gente. Ese 80% que la EPE le brinda el servicio de los servicios sociales, cuando se le muere una persona, que la entierran en el fondo de la casa, hacen un pozo y la entierran en el fondo de la casa. Sí, lo tenés que ir y con la escritura y pagar, no tenés otra. No. No es así, no, estás confundido también. No, castellano, sí. Castellano, el pueblo de Castellano le brinda la EPE, el servicio de energía. Y la gente de Castellano pagan a una empresa de San Gregorio, donde estaban pagando alrededor de 40 pesos mensuales. En Castellano, el otro día estuve en Castellano y me dijo un señor: Tomás, yo sé que vos estás con el tema de la cooperativa. Mira esto: una boleta de energía de la cooperativa de la EPE. 230 kilovatios de consumo. 230 kilovatios de consumo. Yo ese mes había consumido 204 kilovatios, 26 kilovatios menos. A mí me vino una factura de 380 pesos. Este señor de Castellano había pagado bimestral, porque ellos la pagan bimestral, 69,99. No hay una diferencia de 20, 30 pesos, hay una diferencia de 300 y pico de pesos. Bueno, César, eso es lo que tenemos que pelear. Ahora, yo te entiendo lo que vos me decís, hay que ir a la provincia y pedirle al señor gobernador que nos subsidie la tarifa. ¿Sabés qué te va a contestar el gobernador? Escúcheme, señor, nosotros le estamos subsidiando la tarifa a la EPE. Ustedes son clientes de la EPE. ¿Ustedes qué pretenden? ¿Que le subsidiemos la tarifa a la EPE y a su vez a los clientes de la EPE? La misma tarifa queremos. Exactamente. Nosotros busquemos por ese lado. La misma tarifa. Pero busquemos por ese lado. ¿Pero cuánto hace José, Juan Carlos, que se viene pidiendo de que se vaya a Santa Fe, de que se van a ir a la FESCO y todo eso? ¿Y cuántos años hace? Decime una cosa. Acá en Rufino, ¿cuántos empleados hay en la cooperativa? 82, 83 empleados. 80 empleados, bueno. ¿Son 80 empleados que le está pagando la comunidad a la provincia? Porque si esto fuera de la EPE, la EPE tiene que hacerse cargo de todo el sistema de Rufino. Por supuesto. Todavía que le estamos pagando a 80 empleados en Rufino, que le hacemos el mantenimiento de toda la energía, todavía nos venden la luz más cara. Esto es una cosa de loco. Pero por supuesto. Bueno, a eso hay que atacar. Pero eso es lo que tienen que hacer los concejales, intendentes, cooperativa eléctrica. Yo te voy a hacer una consulta. A ver qué me contestas. Perdemos tiempo en la pelotudez acá en Rufino. Sí, sí. Si la luz está más cara, más barata. Sí, sí. Y no vamos a buscar el costo. Es lo mismo. Ahora, ¿vos quién le pedís el costo más barato, a la EPE? No, porque si se lo pedís a la EPE el costo, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y te voy a explicar por qué va a ser el peor el remedio que la enfermedad. Hoy hay 9.300 medidores en la ciudad de Rufino. Vamos a poner una cifra. Hoy se recaudan a lo mejor del servicio de energía 2 millones de pesos mensuales. Vamos a ponerle 2 millones de pesos mensuales, ¿no es cierto? Y la cooperativa en el último balance dio 800.000 pesos en rojo. 800.000 pesos en rojo lo que declaran. Déjame terminar el concepto que te quiero decir. ¿Qué pasa si la EPE mañana viene y dice: muchachos, a la cooperativa le voy a rebajar la tarifa a ustedes? Le voy a rebajar la tarifa. Entonces, por consiguiente, si la EPE nos rebaja la tarifa a la cooperativa se la tiene que rebajar al usuario. Sí, pues, si hoy con la tarifa que tiene recaudan 2 millones de pesos y tenemos 800.000 a 1 millón de pesos en rojo, imagínate si nos rebajan la tarifa que vayan a recaudar 1.5 millones. Ah, eso se tendrán que adecuar. Ah, claro. Pero ¿sabés por qué no pasa la adecuación esta? ¿Por dónde pasa? Porque la señora gerente administrativa de la cooperativa tiene un sueldo de 40.000 pesos. Porque el señor gerente técnico de la cooperativa tiene un sueldo de 40 a 50.000 pesos. ¿A vos te parece lógico? Mientras en el fondo de Rufino hay gente que le quita un plato de comida, una taza de leche a uno de sus hijos, porque si no le cortan la luz, tiene que pagar la luz. ¿A vos te parece justo? Bueno, vos te pusiste a pensar, ¿quién llevó toda esa gente a la cooperativa a través de los años? No sé. Siempre se manejó políticamente. No sé, entonces terminemos con eso. Por un lado defienden a los compañeros. Sí, sí. Por el otro lado... Está bien, pero terminemos con eso, porque ¿sabés cuál es el problema de los concejales y del consejo de administración de la cooperativa? Que yo, como yo siempre lo digo, para decir leíste, Gregorio dicen Gregré. ¿Leíste en uno, no me acuerdo en cuál de los medios gráficos del fin de semana,
otra lista hegemónica de Gustavo Deza, lo que va a ingresar. No, sí, la verdad es que me alejo de la política porque la verdad es que muchas veces me da asco todo esto. Por un lado, defendé al compañero que necesita... Sí, la justicia social. La justicia social, y por el otro lado lo estás reventando. Porque defendemos la justicia social de la gente, de una institución como es la cooperativa, pero le estamos metiendo la mano en el bolsillo, por no decirte que le están rompiendo a toda la sociedad. Porque tanto vos como yo y como mucha gente de la que vive en Rufino todavía puede pagar la boleta de energía, todavía. Y no nos olvidemos, pero hay gente que no, Juan Carlos. Sí, sí. Hay gente que no la puede pagar. Bueno. Y no nos olvidemos que ahora en diciembre se viene otro aumento de la tarifa. Porque lo dijo el otro día el señor, el contador externo de la cooperativa, al cual le hizo 3-4 juicios a la cooperativa, y hoy trabaja dentro de la cooperativa como contador externo. Y la cooperativa tiene en estos momentos un desfasaje en el aumento arriba del 20%. ¿Y qué te crees que va a pasar en diciembre ahora? ¿Que te van a bajar la tarifa? ¿Vos te acordás la primera marcha que se hizo, que la hizo la señora Liliana Garelli en la puerta de la cooperativa? Sí. Donde había 300 personas. ¿Qué se pedía en ese momento? La rebaja de la tarifa. Se juntó un montón de gente por la rebaja de la tarifa. Después se fue por otros carriles. Investigamos de acá, investigamos de allá, nos presentamos con una lista para... Por supuesto, si toda la gente de Rufino está desconforme con esta administración, con este consejo de administración, vamos a presentar lista y vamos a ganar. Yo le dije, muchacho, me vinieron a ofrecer, hacete socio, porque en realidad mi dueño está en mi casa, está el nombre de mi mujer. Hacete socio que queremos. No, yo no quiero entrar en ninguna lista. Pero muchacho, hace 20 años que vienen manipulando esto. ¿Ustedes se creen que ahora van a ganar unas elecciones? ¿Y sabe cuál es el problema? Estas elecciones son para poner a 3 consejeros de 9 que hay adentro de la cooperativa. Usted, por ejemplo, ponele que pongan los 3 consejeros. ¿Sabe qué va a pasar con ustedes, con los que entren? Mutan, porque son como los virus. ¿Te das cuenta? Entran ahí adentro y cuando le digan, mirá, tenés que firmar esto, y no, esto no lo puedo firmar, pero mirá que, bueno, mutan. ¿Viste cómo son los virus? A un año vos le das un antibiótico y ese año lo matás al virus. Pero al año siguiente se mutaron y ese antibiótico los engorda. Eso es lo que pasa dentro de la cooperativa. Es un círculo vicioso que gira siempre alrededor de las mismas personas. Y somos los perjudicados, somos nosotros. César, pero ¿estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo? ¿Vos escuchaste algún día al intendente municipal decir que la tarifa era cara? No. ¿Pero quién puso esa gente de ahí adentro? ¿Pero quién la puso? Pero terminemos con eso, Juan Carlos. Lee lo que dice un medio gráfico que estaba mirando, creo que La Tribuna, no sé cuál, del fin de semana, donde dice que la gente que va a ingresar, o sea, sigue un eje hegemónico, dice, del intendente Gustavo Deza. Por supuesto. O sea, entonces, por un lado, hablamos de compañerismo, de ayuda social. Sí, de justicia social. Se desgarran las vestiduras, se desgarran las vestiduras hablando de justicia social. Pero, insisto, y resulta que hoy yo creo que no tenemos que perder la cooperativa. No. Que sí tenemos que hacer es salir a pelear. Y no sé por qué, parece que hubiera miedo de ir al gobernador y decirle, yo quiero una tarifa como el resto, soy santafesino, quiero la misma tarifa que tiene el resto de la provincia. El 80% restante, porque el otro 20% tiene el mismo problema que nosotros. No va pidiendo menos, y era lo que te digo, le estamos ahorrando todo un sistema a la EPE o a la provincia, en Rufino, porque lo paga el pueblo, a estos 80 empleados, ¿cómo no te van a dar la tarifa por lo menos igual al resto de la provincia? Claro, pero el problema es achicar costos. Ah, después, ser más austero dentro de la cooperativa. Eso será otra situación. Bueno, entonces, si vos querés una cooperativa transparente y una institución transparente, yo lo invito a este consejo de administración actual que renuncien todos y saquen a elecciones nuevas, que entre gente nueva, que renuncien todos y que se vayan todos. A ver si te van a dar ese gesto de buena voluntad. Porque en las elecciones, el señor Mauro Marco dijo que en un gesto de buena de voluntad y ser una persona democrática, iban a dejar intervenir a la lista celeste y blanca después que tenía 18 irregularidades. Primero y principal, que el señor Mauro Marco está al margen de la ley. Porque si la ley dice que no puede intervenir la celeste y blanca porque tiene irregularidades, él tiene que cumplir la ley. No ir a los gestos de buena voluntad, porque él no es quien para manejar los gestos de buena voluntad o las disposiciones dentro de la cooperativa. Pero ¿sabés por qué la dejaron intervenir? Porque ya estaba todo cocinado, Juan Carlos. Porque estaba todo cocinado. La gente, el 90% de la sociedad de Rufino está en contra de... Un día alguien me lo dijo, un concejal. No, vos no podés hacer una consulta popular, porque sabés que el 90% de la gente va a votar en contra de la cooperativa.
Entonces vos no sos democrático, le dije. Porque vos estás acá porque te votó la mayoría de la gente, no la minoría. Vos estás acá porque te votó la mayoría. Eso es ser democrático. Yo no estoy pidiendo que se vaya la cooperativa ni destruir la cooperativa. Yo estoy pidiendo que ponga las bolas sobre la mesa, quien corresponda, y le dejen de robar la plata a la gente. Porque si acá, 26 kilómetros que es Amenábar y 36 que es Castellano, están pagando con 230 kilovatios y lo pagan bimestrales, pagan 69,99, ¿cómo es posible que nosotros paguemos 400, 500, 600? ¿Sabés cuánto paga la Serenísima de Energía? César, acá tengo las boletas de mi hija, de lo que paga en Rosario, en el departamento. No necesito, o sea, lo que paga allá por el EPEC y lo que pago en Sol Rufino. Pero seguro. Eso es lo que yo pido, que las autoridades de Rufino sean quienes vayan al gobernador de la provincia a decirle que queremos el mismo costo de energía que el resto de la provincia. ¿Cuántos años hace que se está gestionando eso? No se gestionó nunca. ¿Cuántos años hace que se viene hablando de eso? Ah, pero nunca nadie fue. Todos Gregré, pero no ninguno Gregorio. Juan Carlos, entonces la gente se cansa. Porque ahora yo lo he escuchado de la comisión de indignados que decir, vamos a pelear para el año que viene. Otro año más. Y el año que viene van a hacer exactamente lo mismo que hicieron ahora. De 915 se presentaron 845, 500 y pico lo votaron a la lista verde. Mira, me entendés. Lo que le decía yo, Sansón, hay cosas que me sorprende de la comunidad. Pero claro. A vos te debe haber pasado. Había gente que me decía en la calle que venga la EPE y después aparece en la lista oficial. Pero claro, ¿por qué te crees que pasa eso? Porque hay transparencia dentro de la cooperativa o del consejo de administración. Hay transparencia. No, falsedad de la gente. Que es distinto. O el bichito de no, pero que pasó, te picó la cabeza y que te dijo, mirá, que pasó, yo preparé. Pasó en las asambleas también, porque si no, la gente que iba no estaba de acuerdo con la mesa en que estaba, que después surgió. En las asambleas distritales, decimos. No, en la asamblea del grupo que se hizo sí. Para la tarifa. Que si no estaba de acuerdo con esa gente que estaba en la mesa. En un primer momento le hubieran dicho, no, vamos a elegir otra gente que nos represente. Eso lo reproché toda la vida a esta comisión. Le dije, ustedes tienen que en una asamblea decidir quién los va a representar. No autopostularse ustedes no, como comisión. No, después salir, después de 6 meses que estaban, salir a decir, ah, pero aquel porque se fue de Rufino, el otro porque tiene carácter podrido. Claro. Después de 6 meses que estaban trabajando. Pero ¿por qué todo ese tema se desvirtuó, Juan Carlos? La asamblea, yo la llamé a Liliana Garelli y le dije, Liliana, no mostré debilidad porque te van a comer los leones. Después que metió 300 y pico personas, ¿te acordás? La primera marcha, nombrame otra marcha en Rufino que haya metido 300 y pico personas. De hace unos años atrás. Sí, no. Nunca. No. Nunca. Entonces después se desvirtuó. Te digo, 300. Después vamos después fueron 180, 270, después 150, bueno, después sí, 10. Pero vamos a tomar las 300. De 9.000 medidores, 300. Por supuesto. Pero escúchame, Juan Carlos, de 9.300 medidores. En Rufino nadie pone la cara. Claro. Te mandan, claro. Te van y te dicen a vos, César, vos estás con esto, vos tenés que darle para adelante. Sí. Pero vos mirás para atrás, no queda nadie. Exacto. Pero mirá, para atrás no queda nadie. Lo pero si de 900 y pico personas, de 9.000 y pico medidores, Juan Carlos, se sacaron la credencial 915. Menos del 10%. Es menos del 10%. ¿Sí? Ahora, ¿sabés cuál es el problema? ¿Vos fuiste a votar? No fui a votar. No quise votar porque no quiero tener. Bueno, pero vos hubieras ido a la cooperativa para sacar la credencial y te tenías que comer 3 bolas. Igual que cada uno hace lo que quiere. Colegas míos que van a una asamblea y empiezan a hablar, como si la supieran todas. Entonces trato de evitar. Yo lo que digo que yo no quiero destruir a la cooperativa, pero tampoco quiero que la cooperativa me destruya a mí. Porque eso es lo que está pasando. Yo no quiero destruir la cooperativa. Yo quiero tener una alternativa, Juan Carlos. Quiero tener una alternativa, porque acá no tengo alternativa. ¿Es esto o es nada? ¿Es esta empresa privada que está en Rufino disfrazada de cooperativa o es nada? Es una institución, como le llaman todos. Pero nadie se pone. Todos quieren defender las instituciones, pero nadie hace nada por defenderla. Nadie. Entonces, nadie. ¿De qué manera la quiere defender? ¿De qué manera quieren defender a la institución? Mientras la institución, esta institución que es una empresa privada, nos sigue dando masa y masa a la gente del pueblo, porque ahora se viene otro aumento más. ¿Sabés cuánto paga la Serenísima? 100.000 pesos por mes de luz. 100.000 pesos por mes de luz. ¿Sabés cuánto paga Aguas Provinciales? 200.000 pesos de luz por mes. ¿Qué empresa va a venir a instalarse a Rufino?
Si escuchame, si el otro día le pidieron 800 mil pesos para llevar un par de cuadras la energía al área industrial. Kini Wen está pagando, no sé, 200 y pico mil. ¿A vos te parece? ¿Qué empresa va a venir a instalarse a Rufino? Ah, ahora la nueva empresa que antes era Kini Wen. Entonces, muchachos, dejemos de ser hipócritas. Dejemos de ser hipócritas con la gente. Y la gente lo que quiere es una alternativa. O que quiere pagar la tarifa como corresponde. Una tarifa como pagan mucha gente. La de Amenaba, la de Castellano y la de un montón de gente que no tienen cooperativa, que tienen la EPE. No importa. Trabajemos para que la cooperativa pueda bajar la tarifa, pero trabajemos en forma en serio. Sí, no, sí. En esta pantomina que hicieron con estas elecciones que hicieron ahora, donde es, vamos a dejar intervenir, porque estaba todo arreglado. Una de las cosas que ahí te voy a dar manija a vos, porque sé que te vas a engranar y te vas a enganchar en lo que yo digo. Yo estaba viendo esta mañana quiénes son los suplente y titular de quienes tienen que ser los representantes de los socios. Estoy hablando del síndico. Yo creo que un síndico de una institución como el de la cooperativa tiene que ser alguien que conozca todas las áreas de la cooperativa. Por supuesto. Pero al dedillo. Y no ser improvisado. No ser improvisado. Claro. ¿Por qué pagamos esas consecuencias? Pero eso pasó en todas las instituciones de Rufino, César. Acordate de cuando en el Banco Virco lo habían puesto a Don Cardo. ¿Dónde está el Banco Virco ahora? Pero bueno, pero... O sea, ¿dónde antes, está el Banco Virco? No, pero déjame terminar. Antes en las instituciones, un síndico era un cargo representativo, nada más que de ahí que estaba. Para figurar, para llenar la lista. Para llenar la lista. La cosa cambió completamente. Se llegó a un punto de decir, bueno, ¿quién es el representante, el síndico de la cooperativa, representante de los asociados? Los asociados, nada que ver con el Consejo de Administración. Debe controlar el Consejo de Administración. Pero para que alguien haga eso, tiene que ser una persona que conozca muy bien. Y como primera medida tiene que ir por lista aparte. No ser elegida en la misma lista. Pero, perfecto. Pero, además, tiene que tener un conocimiento de toda la institución y del cooperativismo. Seguro, pero yo seguro. Yo también estaba pensando eso. Digo, ¿cómo se elige a un síndico? Te lo dejo picando. César, no sé si ya se me fue Pablo Rossi, que tengo conexión directa con Cadena 3. La tengo chiquita esperando, pero bueno, te espero en cualquier momento. Sí, Juan Carlos, yo lo que quería contestarle era a Carlito Sansoni. A Carlito Sansoni. Yo lo entiendo porque él defiende el lugar donde está él trabajando, ¿no es cierto? Pero yo también defiendo mi bolsillo y mi trabajo. Porque yo no tengo la suerte de ganar lo que ganan en la cooperativa. Yo tengo, ¿sabes cuántos hago? Me llevo yo por día a mi casa, entre 80 y 100 pesos, no, todos los días. Y trabajo de las 7:30, 8 de la mañana, hasta las 7:30, 8 de la noche. Y me llevo 100, no tengo esa suerte. Entonces yo voy a defender mi bolsillo. Porque si yo veo que en otro lado están pagando la misma energía, porque acá cuando en las asambleas distritales, que vos entendiste algo al gerente técnico cuando habló, que la luz viene por un cable que cae a un pozo y ahí se hace líquida y después se evapora, no, y nadie entendió nada. Yo quiero defender mi bolsillo, quiero defender los bolsillos de la gente que menos puede, porque yo recorro las calles y veo las necesidades que tiene la gente de Rufino. El tema de lo que se quiere cobrar para hacer esa línea, para esos terrenos que son para empresas pequeñas, empresas de Rufino, es una locura. Pero claro, frena todo. Pero como vos decís que es una locura, porque como vos lo dicen todo, pero nadie hace nada. Entonces ahora, cuando les toco el culo, porque quiero hacer una consulta para que la gente decida, deseamos democrático que la gente decida. Si no, yo no voy a hablar con la gente. Si usted tiene que votar para que venga la EPE, no. Usted vaya a votar, nada más le pido. No que vote la EPE o que vote la cooperativa. Vaya a votar y dígale, porque como no es vinculante, no va a pasar eso de que lo van a llevar a la práctica porque no es vinculante, pero que ellos agarren un papel y que digan, Muchacho, la mierda. Mirá vos, el 90% de la gente que votó quiere la EPE. Che, muchachos, tenemos que ponerlo en la pila, poner los huevos sobre la mesa y empezar a hacer algo por esta gente o por la cooperativa. Realmente defendamos la cooperativa. Defendamos la institución tan que todos quieren defender, pero que nadie mueve nada para hacerlo. Nadie mueve nada. Porque esto de que van a hablar con el gobernador, con la FESCOE, con la EPE, no, hace años que lo vengo escuchando. Años. Y hasta ahora, preguntarles si han hecho... Una comunicación telefónica han tenido. No, nada. ¿Han tenido? Nada. Entonces, nada. Juan Carlos, ¿cómo quieres salvar a la institución? ¿Que siga de esta manera?
César, gracias. No, gracias a vos. No es que te esté cerrando, sino que te... No, está todo bien, está todo bien. Lo que no pasa te tenía dentro del programa. Lo escuché hoy y la verdad que me dio un poco de bronca porque yo no quiero destruir nada. Y que diga que hay una reverenda estupidez. Hay un montón de reverendas estupideces que pasan en Rufino y en esas cosas no se fijan. Porque hablan de la justicia social. Se rasgan las vestiduras hablando de justicia social. Algunos peronistas. Que si Perón se levantara en otro momento, los caga por toda trompada, todo, no deja ni uno. Los peronistas que hablan de justicia social. Gracias, Juan. No,